Tal como están. Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de Imas Televisión. Como siempre, titulares y comenzamos. El portavoz municipal del Ayuntamiento de Puerto Llano, Miguel Peña, ha anunciado los asuntos aprobados en junta de gobierno local. Rosa María Juárez ha tomado hoy posesión de su nuevo cargo como directora de Repsol Puertollano, cargo que desde 2012 ocupaba José Luque. Y Emiliano García Paje habló ayer de la prisión permanente revisable durante el Consejo de Gobierno itinerante que tuvo lugar en Almansa. Comenzamos con la información. El portavoz municipal, el portavoz del Ayuntamiento de Puerto Llano, Miguel Peña, ha dado cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno local. Uno de los más importantes va a ser una inversión de más de 7 millones de euros en el polígono industrial La Nava. El Ayuntamiento de Puerto Llano ha aprobado la licencia de obras... ...para la construcción de la nave que Ferrosolar... ...quiere instalar en el polígono industrial de la Nava. El proyecto cuenta con una inversión de 7.400.000... ...y un plazo de ejecución de cuatro meses. Una buena noticia según ha explicado el portavoz... ...del equipo de gobierno, Miguel Peña. Que la inversión sigue adelante, que se están dando pasos... ...y que poco a poco, lo vemos cada día, pues va avanzando esta, esta obra... Y bueno, pues sin duda que es un ejemplo de, del trabajo que se, que se está haciendo de colaboración entre el ayuntamiento, en este caso los servicios de urbanismo, que tiene una relación pues, pues muy fluida con la empresa a la hora de gestionar las licencias. El también concejal del área de urbanismo ha querido destacar la colaboración fluida entre el consistorio y la empresa que prevé dar trabajo a unas 150 personas en la que sería su primera fase. Recordamos que el proyecto versa en una planta de fabricación de silicio para placas fotovoltaicas. Por otra parte, Miguel Peña ha declarado que el Partido Socialista, que el equipo de gobierno, no reconoce a Izquierda Unida, porque este partido de izquierdas ha decidido, al parecer, aliarse con Ciudadanos para hacerle el trabajo fácil a la derecha y estar haciéndole oposición a la alcaldesa Maite Fernández con el tema del proyecto Clime. El portavoz del equipo de gobierno, Miguel Peña, ha respondido con dureza a las declaraciones realizadas por Izquierda Unida sobre el proyecto Clime. La formación acusaba al Partido Socialista y al Partido Popular de buscar el beneficio de sus amigos con la licitación de la iniciativa por parte de la Federación de Municipios de Castilla-La Mancha. Peña asegura que Izquierda Unida quiere hacer oposición Alcaldesa y engañar a la población. Izquierda Unida participa de los órganos de dirección de la FEM, del Consejo de la FEM. Como que tiene representación de todos los partidos, por otra parte. Y bueno, pues nosotros eh, confiamos en este proyecto, creamos y que seguimos pensando que, que puede ser un proyecto beneficioso para Puerto Llano y esperamos que, el, que los pliegos sigan adelante y se produzca la licitación con total normalidad. Peña no entiende la actitud de Izquierda Unida en una situación que cuenta con el apoyo de 58 municipios en los que también hay consistorios de la formación de izquierdas. El portavoz insiste en que los concejales buscan de la mano de ciudadanos hacer una fuerza común contra Maite Fernández usando a la federación. Además, el portavoz recuerda que el proyecto cuenta con todas las garantías, estando aprobado ya en un 95%. El Complejo Petroquímico Repsol de Puertollano tiene nuevo director, mejor dicho, nueva directora, porque esta misma mañana Rosa María Juárez ha tomado posesión de su nuevo cargo, un cargo que desde 2012 ocupaba José Luque. La renovación de la cúpula directiva del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano se llevará a cabo en el mes de abril, cuando concluya la parada de destilación y conversión, que en la actualidad afronta ya su fase final. El actual director José Luque cederá el cargo a Rosa Juárez, quien ocupaba hasta ahora la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Refino. Luque ha liderado la planta de la ciudad minera desde 2013, afrontando el proceso de redefinición del negocio químico. De la parte de la, de la industria química estaba pasando por un momento muy, muy difícil y bueno, pues aquí diseñamos, diseñamos una, una solución, un camino a recorrer basado... ...en ser más competitivos y en hacer cosas diferentes, ¿no? Se, ...y ese fue, digamos... Eh, ...de las cosas que más bonitas han, han salido... ...de cómo encontrar... ...pues ese camino de ser competitivo... ...pues haciendo cosas que otros no hacen, ¿no?... ...y esto es lo que hace Puerto Llano en la química, ¿no?... ...hace cosas que otros no son capaces de hacer... ...y así diseñamos pues un plan de inversiones... ...una gran parada, paramos el cracker... ...paramos, fue unos años intensos... ...en el que trabajamos codo a codo... ...y encontramos una, una solución, ¿no?... Lo que también impulsó el plan de sostenibilidad y apostó por dar impulso a proyectos sociales dentro del entorno de Puerto Llano. Agradecer la parte profesional de, de la gente que, que, que me ha arropado y que, y que finalmente pues han conseguido cosas muy bonitas, ¿no? eh, Desde un punto de vista de, de cómo hemos actuado, hemos intentado actuar, creo que lo hemos conseguido. ...siendo transparentes, somos un complejo muy transparente... ...nos visita mucha gente, miles de personas... ...que ven cómo lo hacemos ¿no?... ...y es cuando la gente ve... ...que dentro de una refinería no hay otra cosa... ...que profesionales trabajando". Desde abril asumirá la dirección Rosa Juárez... ...con el objetivo de seguir construyendo... ...el futuro del complejo... ...apostando por áreas como la seguridad y el medio ambiente... ...sin olvidar la eficiencia y la innovación. "...en el complejo industrial de Rosol en Puerto Llano ...se han hecho las cosas muy, muy bien en estos últimos años... ...se han sentado unas bases muy, muy sólidas... ...y unos pilares muy firmes sobre los que seguir creciendo... ...y seguir construyendo el futuro de este, de este complejo... Y por lo tanto, por ahí vamos a, vamos a seguir. La seguridad y el medio ambiente van a ser nuestra, nuestra prioridad. Esto es, forma parte del ADN de, de, de Resol. Y bueno, nuestra meta será los cero accidentes, cero incidentes, como lo ha venido siendo hasta ahora, y no nos vamos a conformar con menos. También vamos a trabajar, lógicamente, el resultado, de, el resultado económico y el, la eficiencia del complejo industrial. La excelencia en la operación en un sentido amplio, desde el punto de vista de, de, de consumos energéticos, desde el punto de vista de fiabilidad. Y lo vamos a hacer muchas contando con la participación de ese gran equipo de profesionales que tiene, que tiene, que tiene Puerto Llano y que, al que aludía Pepe. Juárez destaca que en materia de seguridad se está trabajando de manera muy eficaz, reduciendo los índices de frecuencia y potenciando la formación tanto del personal propio como el contratista. La directora entrante pone en valor la digitalización en el ámbito industrial como uno de los proyectos clave en los próximos años. Vamos a seguir avanzando en diferenciación de productos, en especialización, porque creemos que esa es una buena estrategia. Tenemos en el 2020-2021 una importante parada en el área de olefinas que vamos a seguir aprovechando para dar otro nuevo salto en, en eficiencia energética y en competitividad. Y en el área de refinería, pues las principales unidades han tenido la parada ahora mismo, con lo cual se quedan una, con las inversiones y con los deberes hechos pues para, aguantar, para ir llevando adelante otro nuevo ciclo de producción en el que de nuevo tendremos la oportunidad de ir desarrollando nuevas ideas para, para el futuro. En este, aquí no nos vamos a quedar parados, siempre mirando lejos, mirando, mirando fuera, mirando dentro y mirando fuera, porque el talento está dentro y fuera y abiertos a todas las oportunidades que podamos encontrar. La planta petroquímica está inmersa en un ambicioso plan de inversión en nuevas tecnologías como una herramienta de impulso. Repsol pretende concluir en el mes de abril la reconversión con la parada y la toma de posesión de Rosa Juárez. Desde el Partido Socialista, Pilar Espadas ha dicho esta mañana en Ciudad Real, mejor dicho, ha recalcado esta mañana en la capital, es todos los acuerdos incumplidos por parte del Partido Popular en la provincia. La portavoz del PSOE en la provincia de Ciudad Real, Pilar Espadas, ha exigido al Gobierno de Rajoy y a los representantes del Partido Popular que cumplan con sus compromisos en la provincia e inviertan lo que tienen presupuestado. De hecho, haciendo una media, Espadas ha explicado que si durante la legislatura de 2018 a 2011 el Ejecutivo Socialista invirtió 300 millones de euros, después, con el gobierno de Mariano Rajoy, la inversión ha descendido de media 97 millones de euros. Por no hablar del último ejercicio, en el que el presupuesto para la provincia de Ciudad Real se ha reducido un 12,1% más. Vemos como hay una media. ...de 302 millones de euros con los gobiernos socialistas... ...y de 97 millones de euros con el Partido Popular. Unos presupuestos que, bueno, en los que vemos como año tras año... ...las inversiones contempladas para la provincia de Ciudad Real... ...como decimos, se ven reducidas y fuertemente mermadas. Igualmente en el ejercicio 2017 se ha vuelto a reducir ese presupuesto... ...en un 12,1% respecto a 2016... Además de estas cifras, la portavoz socialista ha hablado de los compromisos incumplidos año tras año con la provincia de Ciudad Real, haciendo especial hincapié en infraestructuras que considera necesarias y que tan solo han ejecutado en un ridículo 1,13%. Como es el caso de la Autovía Toledo-Ciudad Real y su variante a Fuente el Fresno, así como las falsas promesas adquiridas respecto a la A43, la A41 y la Nacional 430. Carretera esta última que Espadas ha exigido una actuación integral que elimine los puntos negros y garantice la seguridad de los conductores. Pero ya no es solo que el Gobierno del Partido Popular destine cada vez menos dinero. Y por tanto, menos inversión a nuestra provincia, sino que además los compromisos adquiridos con la provincia de Ciudad Real no se cumplen, porque muchas de las infraestructuras eh, comprometidas durante estos años no se han llevado a cabo y mucho menos eh, nos tememos también que pues, no, se, no se lleven a cabo a lo largo de estos años. Vemos como, por ejemplo, la autovía Toledo-Ciudad Real, la variante de Fuente el Freno, con un presupuesto de un millón de euros y que no se ha ejecutado nada, el tramo de la A43 la duplicación de la variante de Puerto Llano, la variante de Piedra Buena, la A41, el tramo de Ciudad Real-Puerto Llano, la variante de Almadén, proyectos, todos que aún no se han ejecutado. Y hoy, por ejemplo, conocemos también la noticia de que Fomento pues, ha rechazado eh, la propuesta que tenían las localidades de Ciudad Real y, y Miguel Turra de reconvertir la rotonda sobre la A43 para conectar estas dos eh, poblaciones. Para la portavoz socialista, este rechazo es una demostración más del hachazo reiterado de Rajoy a la provincia de Ciudad Real. Frente a esto, Espadas ha defendido el compromiso con hechos del Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Diputación de Ciudad Real. El primero de ellos por haber invertido durante esta legislatura 29 millones de euros en la adecuación de carreteras de la provincia con planes de empleo o con la construcción de nuevos centros educativos. Y en el caso de la institución provincial, por su estímulo al desarrollo local con los planes de obras municipales y su inversión de 28 millones de euros para los municipios de la provincia en el presente año. Y una vez más, frente a la dejadez del Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rojoy, está el compromiso por esta tierra del Gobierno de Castilla-La Mancha y del Gobierno de la Diputación Provincial, ambos gobiernos socialistas. Mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy reduce año tras año la inversión en esta provincia, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el de la Diputación Provincial siguen destinando más dinero con el objetivo de seguir dando soluciones a las necesidades de los municipios, escuchando los problemas de los ciudadanos y haciendo realidad sus reivindicaciones. Además, cabe destacar, según la dirigente socialista, que el Pleno de la Diputación ha aprobado para este ejercicio ayudas nominativas a 63 pueblos de la provincia por un valor de casi 1,5 millones de euros. Los sindicatos, comisiones, obreras y UGT van a continuar con las movilizaciones para exigir unas pensiones más justas. Comisiones Obreras y UGT hacen un llamamiento a las personas pensionistas y jubiladas, a los trabajadores y al conjunto de la sociedad a participar en estas movilizaciones que tienen que ser multitudinarias. De la Rosa ha señalado que tras las movilizaciones recientes del 8 de marzo se ha encendido una llama en la calle que hay que alimentar. Es el momento de que hable la calle, las mujeres y los hombres, para decir a la clase política, especialmente al PP, que basta ya, que hay ciertas cosas que son una prioridad. En materia de pensiones es apostar por un modelo o por otro, ha dicho De la Rosa, quien denuncia que es más evidente que no se quieran implementar medidas para que las personas tengan una pensión digna. En el país y en Castilla-La Mancha tenemos unas pensiones miserables. El 55% de las pensiones en el país apenas dan para sobrevivir y el 40% de las mismas en la región tienen complementos a mínimos. Creo que es muy importante que las manifestaciones del día 17 sean multitudinarias y sobre todo sean la suma de un conjunto de voluntades, no solamente de las voluntades de los hombres y mujeres de, de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, sino del conjunto de la sociedad, de que ya nuestras pensiones son miserables, de que ya el 55% de las pensiones de este país apenas dan para sobrevivir, de que el 40% de ellas necesitan complemento a mínimos para llegar siquiera al mínimo establecido por ley. El mínimo establecido por ley, como entenderán ustedes, no garantiza la supervivencia de una unidad familiar por pequeña que ésta sea. Pensar que además las pensiones medias en Castilla-La Mancha y también en España son menos de la mitad de lo que es el salario medio, ya es pensar que son pensiones que no dan. Esto hace que las personas pensionistas y las jubiladas sean uno de los colectivos más vulnerables a la pobreza energética, así como los que los desahucios sean una amenaza para todas ellas. El nuevo plan de empleo 2018-2020 que va a sacar próximamente el gobierno de Castilla-La Mancha va a traer consigo 60.000 contrataciones. Los jóvenes menores de 30 años serán uno de los más beneficiados. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado esta semana la contratación de 60.000 personas gracias al próximo Plan Regional de Empleo 2018-2020 que relevará en el tiempo a los programas ya desarrollados entre 2015 y 2017 y cuya aprobación se prevé para marzo o abril de este mismo año. El presidente García Page ha defendido la necesidad de revalidar la gran estrategia de planes de empleo de la Comunidad Autónoma que no solo están destinados a generar empleo para quien lo necesita, sino que al mismo tiempo aborda de manera específica y la inserción laboral de mayores de 45 y 55 años o jóvenes sin cualificación. En esta misma línea y en el marco del plan adelante, el presidente García Page ha anunciado la aprobación durante el presente mes de marzo de 7,2 millones de euros para el programa Contrato Joven, con el que se fomentará la contratación de miles de jóvenes castellano-manchegos menores de 30 años a través de empresas. Los planes que estamos planteando, por cierto, el que este mismo mes de marzo vamos a plantear para los menores de 30 años con 7,2 millones de euros que tiene que afectar a miles de puestos de trabajo para chavales jóvenes en Castilla-La Mancha. O el plan que entre marzo y abril vamos a revalidar, que es la gran estrategia de planes de empleo de la comunidad autónoma que va a terminar dando 60.000 puestos de trabajo en estos últimos años, entre lo que viene y los dos anteriores. Estos planes no están dirigidos solamente a provocar empleo a alguien que lo necesita están dirigidos de una manera sensible a gente que tiene muy difícil el ser empleado, o bien por problemas de edad, mayores de 55 años, también líneas específicas para mayores de 45, o jóvenes que no han tenido ningún tipo de cualificación y que a lo mejor incluso abandonaron la universidad al calor, de, al calor del ladrillo. Medidas que, tal y como ha hecho hincapié el jefe del Ejecutivo Autonómico, refuerzan la cohesión social y territorial de Castilla-La Mancha, filosofía que ha reclamado para el conjunto de España. Además, el presidente autonómico volvió a anunciar el proyecto de mejora del campus de Guadalajara en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, un campus que incluirá nuevas titulaciones como la de la Ingeniería sobre la Logística. El otro día tuve la ocasión, el honor de firmar con el rector que acaba de salir, magnífico rector de la Universidad de Alcalá de Henares el acuerdo estratégico y el contrato programa de Castilla-La Mancha con la Universidad de Alcalá. Acuerdo que, por cierto, ya les anuncio, rubricaremos con el Ayuntamiento y con el Ministerio de Defensa en muy breves fechas, porque el alcalde de la ciudad de Guadalajara ya anticipó el otro día al Consejero de Educación y Cultura eh, el estar de acuerdo, el OK, al texto que vamos a firmar para que despegue definitivamente el campus universitario en Guadalajara. Un campus que queremos que sea modélico, pero que, fíjense, incorpora entre las titulaciones la ingeniería sobre la logística. Es tan importante lo que está pasando en esta zona de España que queremos que aquí además la gente lo estudie y lo estudie en el máximo nivel de cualificación posible. Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha recordado que en Castilla-La Mancha se han formado más de 7.000 nuevas empresas. Desde que iniciamos la legislatura hasta la actualidad, eh, son más de 7.100 empresas las que se han creado, sociedades mercantiles creadas en nuestra comunidad autónoma, 7.114, para ser exactas, y eso supone, de alguna forma, también dar la vuelta a un comportamiento que estaba ocurriendo en la región en momentos de crisis y en momentos donde no estábamos trabajando todos con la misma unidad y con la misma agilidad para hacer frente a este tipo de inversiones. Y ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, dirigió, presidió un consejo de gobierno itinerante en Almansa, donde, entre otros asuntos que les vamos a mostrar enseguida, García Page también habló de la polémica prisión permanente revisable. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que dirigió un Consejo de Gobierno itinerante en Almansa, ha mostrado su convencimiento de que finalmente se aprobarán los presupuestos generales del Estado porque nos interesa a todos desde un punto de vista institucional y ha asegurado que incluirá avances importantes para el corredor mediterráneo. El presidente de Castilla-La Mancha ha mostrado la disposición del Gobierno regional de apoyar el eje de comunicación del corredor mediterráneo que afecta a la comunidad autónoma. Prestando herramientas de desarrollo urbanístico e industrial para las áreas logísticas de Albacete, Almansa y Caudete, con el objetivo de incrementar la captación empresarial, comprometiendo una coordinación eficaz y ágil entre el urbanismo regional y el local y aportando las ayudas para la contratación laboral. Quiero expresar con claridad nuestro apoyo como Comunidad Autónoma, de forma compatible a los otros dos corredores, pero nuestro apoyo a la, a la, al impulso del corredor mediterráneo. Es más, creo que si nosotros estamos listos y estamos con esa capacidad al alcance de la mano, hay facilidad para que eh, Almansa, caudete, este corredor Albacete madrugue más que Valencia y que Murcia en el corredor. Estamos en condiciones de poder aprobar con razonable rapidez los instrumentos urbanísticos que permitan el desarrollo antes incluso de muchos de los que lo cacarean en el conjunto del Mediterráneo, eh, desarrolle eh, buena parte del suelo industrial, sobre todo eh, vinculado a la zona, al área logística, al sector logístico, en el Marsa. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha recordado que el hospital de Almansa era uno de los más amenazados y ha reiterado su compromiso por tutelar este complejo como recurso público en el compromiso de Almansa. Además, ha resaltado que este hospital está dando muy buenos resultados en muchas especialidades. Creo que también nos permite estar de acuerdo en bastantes cosas. ¿En cuáles? En una muy importante, sin duda ninguna. En la consolidación. En la consolidación. y expansión. razonable del sistema sanitario. No tenga ninguna duda, yo estoy convencido de que el alcalde en esto coincidirá conmigo, pero el alcalde y yo, no crea que todos pensaran lo mismo. Este era de los uh, hospitales, probablemente que estaban más amenazados de cualquier de cualquier ventolera pública, y por tanto tengo que decir que Almansa es más comprometí este mismo planteamiento y creo que además lo definí como el compromiso de Almansa, eh, comprometí la tutela, la titularidad y el impulso público al sistema sanitario en los hospitales de mayor y de menor envergadura. Dentro de las políticas de servicios sociales, García Paje ha manifestado la voluntad del ejecutivo autonómico de compartir estrategia para la extensión del servicio de mayores. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha anunciado la cesión al Ayuntamiento de Almansa de las 35 viviendas denominadas de los peones camineros, ubicadas en las calles Hernán Cortés y Herminio Almendros. Para su rehabilitación y uso social como centro para la asociación de Alzheimer de Almansa o para un futuro piso tutelado de Asprona. Pero sobre todo, creo que vamos a comprometer tanto el ayuntamiento como nosotros la posibilidad de hacer eh, que las 35 viviendas que vamos a ceder muy, muy próximamente al ayuntamiento para su recuperación y rehabilitación, algunas de ellas puedan tener también en el medio plazo un uso para el centro de Alzheimer o como piso tutelado para Asprona. Es importante que lo comprometamos, no es una cosa para mañana, pero sí está muy bien saber que en los servicios especializados en algún tipo de discapacidad vamos a estar no solo de la mano, lo tenemos relativamente sencillo y desde aquí quiero establecer ese compromiso. García Paje ha avanzado el impulso del proyecto para la construcción del futuro Conservatorio de Música Jerónimo Meseguer de Almansa, además de acometer arreglos de urgencia para la instalación de la actual sede de esta infraestructura de educación musical. Aquí hay dos cuestiones que compartimos con el ayuntamiento y en las que vamos muy de la mano. Una es el conservatorio. Llevamos hablando ya muchos años desde el conservatorio, yo creo desde el 2002, 2003, y tengo que decir que además de unos arreglos que vamos a hacer de urgencia para estabilizar la propia ubicación actual, vamos a abordar ese proyecto. Está ya eh, adjudicada eh, la licitación de la, la resolución del proyecto. Creemos que va se ha hecho además al más rápido, con lo cual en muy pocas semanas vamos a poder disponer del proyecto y proceder a la firma del acuerdo de colaboración. Espero que si hay algún tipo de dificultad de tipo jurídica, seamos inteligentes todos como para poderlo arreglar, porque mi compromiso es que pudieran lo antes posible entrar en licitación y, por tanto, en proyecto este conservatorio. Estamos hablando de una de las zonas probablemente con más afición y con más devoción a la música de, de, de España. y además con unos ratios, digamos, de participación que nos, nos llenan a todos de orgullo. Ojalá y en todos los sitios hubiera la misma afición Por, por la música. En otro orden de cosas, García Paje defiende que la justicia vaya al límite de lo que permite la Constitución en aquellos delitos que tienen especial alcance social, refiriéndose a la polémica de la prisión permanente revisable. Así, el presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado partidario de llegar a un acuerdo a nivel nacional sobre el alcance de las penas para diferentes delitos en nuestro país, caso del terrorismo o la violencia machista. Bueno, yo no, no quiero discrepar ni siquiera de los míos. Pero le tengo que decir con claridad que, que no todos los delitos son igualmente graves en, el, en un país, en una sociedad, y que yo personalmente defiendo que en los delitos que tienen especial alcance social, eh, la sociedad tiene que protegerse yendo al límite de lo que permite la Constitución. Las dos cosas son importantes. Saber que no tiene ningún reproche moral agotar el límite que permite la Constitución, que las penas tienen que ir proporcionadas al, al daño emotivo que también sufre la familia y, por supuesto, la sociedad. Soy, como abogado, defensor de la rehabilitación de la pena, pero también le digo, como abogado, que la pena, además de la función rehabilitadora, tiene también otras funciones, la del castigo, sin, sin ninguna. Duda y también la de la prevención. Este 16 de marzo Puerto Llano organizará un foro económico que motivará a 150 empresarios a invertir en la ciudad minera. Esta mañana en Manzanares ha tenido lugar la presentación del cartel de FERCAM 2018. El 4 de mayo Rosendo actúa en Puerto Llano con motivo de la feria de la ciudad minera. Las entradas ya están a la venta con un precio de salida de 25 euros. Ampliamos la información de estos avances que acaban de ver enseguida, en unos segundos, después de recordarles cuál es la pregunta de la semana. ¿Qué le parece que la jornada laboral acabe a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde? Esa es la pregunta que les lanzamos esta semana desde Inazt Televisión y ustedes pueden participar con nosotros enviándonos sus respuestas a través de esa dirección de correo que pueden ver en pantalla preguntas. Ahora sí, retomamos la información. Este 16 de marzo, este viernes, Puerto Llano va a organizar un foro económico donde se darán cita hasta 150 empresarios para invertir en la ciudad minera. La Concejalía de Promoción Económica y la Agencia de Desarrollo de Fundescop impulsan la iniciativa Puerto Llano Corazón de Hierro con el reto de ser un foro de intercambio de experiencias y medidas para conseguir que los inversores fijen sus proyectos en la ciudad minera, una iniciativa que quiere poner en valor los recursos que ofrece la ubicación estratégica y alternativas que se ofrecen desde las instituciones como destaca la alcaldesa Maite Fernández. Tomar impulso juntos, de colaborar, de juntarnos y de sumarnos a esa Ola de crecimiento que parece que está moviéndose por el país. La jornada se basará en el aspecto networking a la que están invitados empresarios locales, foráneos y las instituciones y en la que no faltarán aquellas compañías que han presentado sus proyectos a los fondos miner. El foro contará con el testimonio del economista José Carlos Díez, quien abordará la situación actual y las posibilidades de inversión que se abren. Motivar, poner encima de la mesa las ventajas de Puerto Llano, analizar la economía local y sobre todo dar un impulso, una motivación. Un, eh, una especie de, de trabajo colectivo con nuestro tejido empresarial, de motivación, de buenos proyectos, de expectativas en los que Puerto Llano está y debe estar. La alcaldesa aseguraba que el encuentro nace del interés que muestra el equipo de Gobierno por trasladar a la opinión pública el esfuerzo, trabajo e ilusión que se incorpora a las políticas de promoción económica en el empleo, el desarrollo y la economía comarcal. Y nos vamos ahora hasta Manzanares porque allí esta mañana ha tenido lugar la presentación de FerCam 2018. La Feria Nacional del Campo, FerCam, estará presente en Manzanares del 4 al 8 de julio, celebrando su 58 edición. En palabras del concejal de Ferias Comerciales, Pablo Camacho, el cartel de este año refleja la identidad de la feria y ha sido realizado por la artista manzanareña Virginia Caro. FERCAM, en cuya organización colabora la Junta y la Diputación, contará en esta edición con aproximadamente 200 expositores en los que Camacho asegura habrá presencia internacional con países como Francia o Bélgica. Destacar que ya tenemos dos expositores internacionales, con lo cual volveremos a repetir la presencia internacional. En este caso tenemos asegurados expositores venidos desde Francia y desde Bélgica, lo cual hace que podamos decir con, con satisfacción que FERCAN, además de ser una feria reconocida a nivel nacional, empieza a abrirse hueco a nivel internacional. El concejal ha asegurado que en esta edición de FERCAN se producirá un incremento notable en la presencia del sector agroalimentario, ya que se pretende ampliar el espacio con una carpa adicional y que así se vean representadas todas las comunidades autónomas. Puedo anunciaros ya también que este año vamos a tener un incremento notable en cuanto a la presencia del sector agroalimentario. Eh, teníamos unos 10, 12 expositores eh, que se nos quedaban en la lista de espera, que eran del sector agroalimentario, y este año estamos contemplando diversas fórmulas desde. Creemos que la conveniencia de instalar una carpa adicional al pabellón de muestras en el que estos expositores eh, agroalimentarios puedan estar representados y va a ser una representación, igual que lo fue el año pasado nacional, este año volverá a ser nacional pero con representación de prácticamente todas las comunidades autónomas eh, en cuanto a empresas agroalimentarias. Pablo Camacho ha pedido al Gobierno Central que reconozca la trayectoria de esta feria, ya que es necesaria para la industria, pero también para las empresas de Castilla-La Mancha y de España, y permiten que este sector se vea reforzado. Pero nos parece imperativo que el Gobierno de España reconozca la trayectoria, ya vamos a por los 58 años. Eh, como feria eh, referente en los sectores eh, primarios, del sector primario, es una feria que es necesaria para las industrias y para las empresas de, de nuestra región y de España. Nos dicen algunas de ellas que están esperando que llegue Fercan porque gracias a los contactos que generan en Fercan tienen un volumen de negocio para todo un año. El presupuesto para FERCAN se ha incrementado y asciende a 281.000 euros para poder realizar las inversiones materiales necesarias. La decimosegunda edición del foro de internacionalización de la Cámara de Comercio ha dado su pistoletazo de salida esta misma mañana. La Cámara de Comercio de Ciudad Real organiza el foro de internacionalización durante la jornada de hoy con diferentes ponencias y mesas redondas que abordarán la globalización y la situación de las empresas. En palabras del presidente de la Cámara, Mariano León, este foro es el culmen del trabajo de todo un año y les permite seguir manteniendo la estrecha colaboración con las empresas para potenciar así la internacionalización. Y además es un poco el culmen de todo el trabajo que venimos desarrollando a lo largo de todo el año en colaboración siempre con las instituciones fundamentalmente con la Junta de Comunidades y con la Diputación Provincial de Ciudad Real que como bien sabéis viene apostando históricamente por la internacionalización de las empresas gracias a ello pues aparte de todo el convenio que desarrollamos a lo largo del año también eso nos permite con las empresas desarrollar como hemos hecho en el año 2017 18 misiones empresariales a 38 países distintos con la participación de más de 100 empresas por su parte, uno de los principales protagonistas de este foro, el exministro de Industrias y Asuntos Exteriores Josep Piqué, ha relatado de qué forma la digitalización y la globalización han cambiado nuestras vidas. Es el momento de adaptarse a los nuevos ritmos de producción y también de la oferta y demanda, ya que según Piqué, las reglas del juego han cambiado. Ahora en el mundo digital, que es la otra cara de la moneda de la globalización, nos tenemos que acostumbrar muy rápidamente además a cambiar nuestras maneras de producir y vender, nuestras maneras de consumir y comprar, nuestras maneras de trabajar o nuestra manera de conseguir financiación para nuestros proyectos, mercados de bienes y servicios y por lo tanto mercados de factores. Y esto también está cambiando completamente las reglas del juego. En palabras del vicepresidente de la Diputación, Gonzalo Redondo, el día de hoy es una fecha marcada en el calendario, fruto de todo el trabajo realizado por la Cámara de Comercio. Este foro de internacionalización permitirá, según Redondo, formarse, conocer, pero también ser conscientes del mundo cada vez más global que nos rodea. Hoy celebramos esta dodécima edición del Foro de Internalización, que es una fecha marcada a fuego entre las empresas de nuestra provincia. Porque, como bien han explicado eh, las personas que me han precedido en el uso de la palabra, sirve para formarse, para conocer lo que nos rodea, para conocer cómo está cambiando el mundo, pero también sirve para mirarse al espejo y ver, como bien ha dicho Javier Rosell, a empresas de la provincia. Por su parte, el director de Empresas, Competitividad e Internacionalización de la Junta, Javier Rosell, ha destacado cómo la Junta es consciente de la necesidad de salir al exterior. Y por ello, el año 2017 fue histórico, ya que se incrementaron un 9,3% las exportaciones respecto al año 2016. Como les decía, desde el Gobierno somos muy conscientes, muy sensibles a esta necesidad de salir al exterior. Las empresas así lo han demostrado exportando el año pasado en Castilla-La Mancha, desde Castilla-La Mancha, más de 7.000 millones de euros. Año histórico. Incrementamos nuestras exportaciones respecto al 16, el 9,3%, por encima de la media nacional, que es un 8,1%. Ciudad Real. Con más de 2.000 millones es un, es un estilete, no es, un, es, una punta, es una punta de inflexión en esta salida al exterior con un sector primario muy fuerte, pero desarrollando otros sectores como los bienes de equipo y los productos de las industrias manufactureras. En el foro participarán diferentes ponentes como Alfonso Garrido o Inmaculada Serrano. Y poco a poco se va acercando... La feria de Puerto Llano. Ya se ha presentado el cartel de actividades. Lo más destacado es el concierto que dará el mítico Rosendo el 4 de mayo a las 10 y media de la noche. Un concierto único en el que el mítico cantante de rock deleitará al público con sus grandes éxitos. Puerto Llano se sitúa de nuevo en el centro del mapa. Las entradas están disponibles en Carrión y en Ticketmaster a partir de 25 euros, aunque el precio de taquilla aún está por definir. Escuchamos a la concejal de festejo. Celia Villaverde. Rosendo, la verdad es que es una leyenda en el mundo de rock español. ...tiene más de 40 años de trayectoria encima de los escenarios... ...y en esta gira no presenta ningún disco... ...pero sí que va a, hacer, pues, va a tocar y a cantar las canciones... Pues, ...más exitosas de toda su trayectoria musical. Las entradas estarán ya disponibles a partir de hoy... ...en Carrión, aquí en Portollano... ...y luego en Ticketmaster. Las entradas costarán 25 euros en anticipadas... ...todavía no tenemos el precio luego en taquilla... Más información, como siempre, les ampliamos todo lo que ha sucedido en la región y también en la provincia de una manera más resumida a, a través de estos breves. El documento oficial de Castilla-La Mancha publica la mayor oferta de empleo docente desde el año 2010 con un total de 923 plazas de secundaria y FP. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha adelantado este año la convocatoria de esta oferta un mes sobre las fechas habituales en otros años, mediados de abril, con el fin de poder organizar mejor el proceso. El plazo de presentación de solicitud será desde el día 15 de este mes hasta el próximo 3 de abril y los aspirantes podrán hacerlo mediante solicitud electrónica a través del portal de educación o mediante solicitud cumplimentada ...por medios informáticos que será firmada y registrada de modo presencial. El Partido Popular de Puerto Llano, dentro del programa Tu Opinión Cuenta, ha mantenido una reunión con la Asociación de Vecinos de Cañamares. El portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial, Adrián Fernández, ha acompañado al presidente de la gestora, Francisco Javier Luna, y a la portavoz del Grupo Municipal, María Antonia Berlanga, a la reunión. Durante el encuentro de trabajo, la presidenta y la secretaria de la Asociación de Vecinos demandaron la necesidad de contar con un mayor apoyo por parte del Ayuntamiento, ya que estos colectivos vecinales desarrollan a lo largo del año numerosas actividades. Los y nos piden que no se les pongan trabas. Entre este viernes día 16 y el domingo 18, Argamasilla de Calatrava celebra la quinta edición de su feria outlet, con la participación de 22 establecimientos y firmas comerciales que van a ofrecer decenas de productos muy variados a precios realmente atractivos. Además, habrá numerosas actividades paralelas y de animación infantil que llenarán de actividad el Centro Cultural, recinto que un año más focaliza esta iniciativa del Ayuntamiento Rabanero. Y nos vamos, afrontamos la última parte, la última fase de los servicios informativos de más Televisión, como siempre, mostrándoles quién nos ha enviado la foto del día. Francisco Javier Parra nos envía esta imagen y nos recuerda que ya quedan muy poquitos la cuenta atrás para la Semana Santa, tv.es, es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus imágenes. Es todo, hasta aquí los servicios informativos de IMAS Televisión por hoy. Ya saben que volvemos mañana a las 7 y media de la tarde y ahora se quedan con los deportes, con IMAS Deportes y con Juliana Vilero. Por nuestra parte nada más, sean felices, pasen una buena tarde y adiós. Hasta mañana. te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos cubiertos disminuyendo a intervalos nubosos de noroeste a suroeste, lluvias y chubascos generalizados. En Ciudad Real, cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles y dispersos que se generalizarán por la tarde, temperaturas en descenso más acusado en las máximas. En Puerto Llano, nuboso con precipitaciones generalizadas, las temperaturas experimentarán un significativo descenso. En Tomelloso, cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que se intensificarán por la tarde, vientos flojos variables, descenso de las temperaturas. En Alcázar de San Juan, precipitaciones moderadas con bajada de las temperaturas, especialmente las máximas. En Manzanares, cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles más fuertes al final del día, temperaturas en descenso ligero. En Valdepeñas, lluvias y bajada de temperaturas con vientos flojos de dirección variable. Finalmente, en Almadén, cielos nubosos a muy nubosos con precipitaciones moderadas. Ha pasado el tiempo.